Un partido difícil porque Cobreloa es un muy buen equipo, pero Curicó tiene que ganar, marcar presencia y hacerse valer de su localidad, y si ganamos hoy día yo creo que estamos para cosas grandes y para ilusionarnos con volver a primera división. Esperamos ganarnos, darnos los 3 puntos que hay que quedársela en casa nomás, y para seguir en la punta, que es lo más importante, y seguir hasta el final, ¿no? Falta un poquito de atención y de perseverancia en lo que venían haciendo en la primera parte del campeonato, pero yo creo que hay que retomar, pues, y no en vano en la primera parte del campeonato también el año pasado partió también muy tímidamente y de a poco fue afianzándose. Yo espero y creo que mucha gente espera lo mismo, de que vaya consolidando el juego que demostró anteriormente. Lo que se espera, claro, es ganar, pues, para seguir escapándose de Arica y que no nos pase los que nos han pasado ya hace tiempo, que toda la gente está ilusionada con el ascenso. Y bueno, si no se puede, vamos a seguir alentando como se debe nomás, pues. Si Curicó no es los resultados de un sentimiento. La verdad me pareció súper extraño porque igual eran jugadores que necesitaban en el club. Nosotros somos muy hinchas de Curicó, pero de verdad que no, desconozco la situación. Una pena porque ellos están identificados con Curicó, pero de verdad que desconozco cuáles serán las razones. Yo conozco a uno y me da pena por él porque pucha, tenía talento y tenía las ganas de jugar por Curicó. Ojalá después de nuevo se le abran las puertas y pueda volver al Curi. Bueno, ahí ya no sé, pues es decisión de los técnicos, saben los pormenores, uno mira el partido nomás desde fuera y más opinión uno. Me parece raro, por ahí ojalá, creo que no afecta al camarín, muchas veces estas decisiones técnicas afectan mucho a los camarines, ojalá que no sea así, pero me parece raro, dos chicos con proyección que son de casa. Pero mira, si tú vas, analizas tiempo atrás, en Curicó no es primera vez que pasa, sobre todo con los jugadores de casa. Creo que muchas veces se traen jugadores de afuera, de calidad, entre comillas, y después vemos que Curicó termina siendo una clínica. Y lamentablemente terminamos echando a los jóvenes de casa que muchas veces terminan yendo a jugar afuera y están rindiendo afuera. Y eso es lo que de repente duele, porque me gustaría ver al equipo con 4 o 5 en casa. Si tú ves, hoy en día, ¿quién tenemos? Tenemos al Coca, tenemos a Santelice, tenemos mismo al otro chico... claro, al Calle también, que viene siendo casi de casa, y paremos de contar, el resto son jugadores que han llegado, que se han identificado con el club, pero duele no tener jugadores más de casa, juveniles. Muy extraña, la verdad es que siempre se ha pensado de que hay que potenciar las divisiones inferiores de los equipos. Esto era una buena oportunidad para que los curicanos pudieran consolidarse como jugadores y después, en fin, salir a otro equipo y todo eso. Así que es muy extraño, yo no conozco los detalles del caso, tampoco me puedo opinar sin fundamento, pero me parece por lo menos muy extraño. Acá está el silbato del juez Nicolás Muñoz, comienza a vivirse. Se viene Guachupé, Jiménez al arco, ¡gol! Pavés, ¡gol! De Cobreloa, Lucas se metió en zona caliente, Simón, atrás queda Franco, ¡gol! ¡Gol! De Lucas Simón para Cobreloa. En 22:45 lo gana 2-0 el cuadro naranja. Cortés, el centro para Rivera, ¡gol! ¡Gol! ¡Abrazo! ¡Abrazo curicano acá en la granja! apareció Martín, una patriada para llegar a la última línea, un centro como con la mano y un cabezazo con definición, con estilo. Pretello, última línea, centro a ras de hierba, Ormazábal, gol, gol. Ormazábal, gran jugada de Cari, las falencias estaban por la pista izquierda, tres cuartos de cancha, extremos recursos, Cari para Ormazábal, Ormazábal y no puede en esta ocasión Cacase. Desde mi punto de vista yo encuentro que ha sido un partido bastante parejo, pero cada equipo con sus características propias, el Curicó Unido tratando de manejar la pelota, pero encuentro que Cobreloa tiene un par de futbolistas de la mitad para adelante que son muy peligrosos, bueno, y así le salieron a ellos los dos goles, pero yo creo que en el segundo tiempo Curicó tiene que afinar un poco los pases de la mitad de la cancha para adelante y yo creo que vamos a ganar. Bueno, creo que Curicó nos está pensando que no hemos podido ganar todavía en este segundo semestre, por ahí el equipo está nervioso, la ansiedad de ganar, también creo que ha influido un poco la decisión del otro día de los jóvenes días. Bien, pero el primer tiempo errático, los primeros 20 minutos, por ahí tuvimos 5 minutos, llegamos, no salió, fueron al contragolpe, no hacen el gol, después viene otra desinteligencia, gol de ellos. Pero bueno, Curicó siempre nos ha costado mucho acá en la granja, demasiado. Pero el partido por general terminó bien el primer tiempo. Esperemos que este segundo podamos ganar y de una vez ya por todas despegar, que es lo que queremos todos. Bueno, un partido medio difícil porque Cobreloa se ha estado, se lo está bien, tiene buenos jugadores. Bueno, Curicó es esperando, pero gracias a Dios ya con el empate ya pudimos ya hasta adelante ahora y ojalá al segundo tiempo ahora la arreglemos, somos locales. Pero me que Cobreloa también tiene piezas fundamentales, pero siempre Curicó. Me pareció muy lindo porque íbamos perdiendo 2-0 y vamos a 2 ahora, y les vamos a ganar igual nomás, pues, creo yo que les vamos a ganar. Siempre Rivera, va encimando nomás Ormazábal, penal para Curicó y penal en la granja, cayó Sebastián Rivera. Hay penal para Curicó y esto se sale de control, muchachos. Pena máxima, el rebo al arco, gol del rebo. Este es Nelson Rebolledo, el centro para Godoy, palo. Cari, se viene Cari, se metió en la zona caliente, hay penal. Hay roja Miguel acá. Con Michael Contreras, segunda tarjeta amarilla, no sé si es por reclamo o por el penal, por reclamo Miguel. Y se queda con un menos el cuadro del norte, el cuadro de Cobreloa. Elizondo al arco, gol. Que se la pedía era Sebastián Zúñiga. Acá está Sebastián Zúñiga, no más. 48, tiempo reglamentario cumplido. Creo que entramos los primeros 10 minutos muy bien, después el gol nos quedó un poquito, pero bueno, después de los más o menos 30 minutos del primer tiempo creo que volvimos a agarrar el ritmo de los primeros 10 minutos y bueno, pudimos irnos al descanso con un empate, que eso nos dio mucha tranquilidad para después el segundo tiempo salir a hacer valer la localidad y rematar el partido con todo como habíamos terminado el primer tiempo. Sí, la verdad que me emocioné mucho porque fueron hace 7 meses que estaba en el club y tuve 6 meses lesionado. La verdad que me costó mucho volver a recuperar nivel, recuperar ritmo futbolístico y obviamente que haber terminado una noche así como la que brindó el equipo, más que nada, me emocionó mucho, la verdad que hacía rato que no sentía esa sensación. Tuvimos la tranquilidad y hicimos lo que habíamos practicado la semana. Por ahí nos buscamos, no nos desesperamos y salieron los 5 goles que creo que la semana anduvimos muy bien, así que lo pudimos plasmar hoy día en la cancha. A diferencia de otros partidos, encontré que los primeros minutos nosotros salimos con una propuesta quizá a buscarlo. Cobreloa nos sorprendió bastante porque también nos presionó muy arriba, algo que no nos esperábamos. Pero son los errores puntuales los que hay que mejorar. O sea, en una campaña de un equipo que quiere ser campeón no se pueden cometer errores, ni se pueden de local empezar perdiendo a los 15 minutos y perdiendo 2 a 0. Así que son cosas que hay que mejorar. Felizmente tenemos una semana larga ahora para hacerlo y se viene un partido lindo con Narica. Nosotros queremos evitar estar mucho en Narica porque ya sabemos cómo es la gente allá, un poquito inhóspita y ya hemos visto cortes de luz, que es el agua fría, cosas así que hoy la gente no sabe, pero bueno, nosotros ya la ANFP dijo que iba a mandar un árbitro de primera porque nosotros hicimos nuestra petición que fuera un árbitro de primera línea, porque nosotros no queremos errores en ese partido porque es muy importante para ambas escuadras.